Tú, cara mierda, ¿cómo te atreves a tocarme? Prepárate a morir. He dicho quieto. Que te quedes quieto. Arriba las manos, joder. No haces caso. ¿Qué dices, pendejo? No me sale de las narices. Cállate, puto. Toma por subnormal. Muérete, subnormal de mierda. Cara de mierda este. Payaso. Buenas a todos, bienvenidos al mejor juego de la generación. Mejor que la puta mierda de Fortnite, que asco lo tengo, por Dios. Bueno, estoy usando Locuendo porque yo soy... ¡Guau! ¡Qué cojones, qué hostia terrible! ¡Guau! Bueno, sigamos. Soy un retrasado y este video lo estaba grabando sin saber que el micrófono no estaba activado. ¡Qué tonto soy! Sí, pero tú me ganas. ¡Ajajajajajajaja! Joder, vaya puta mierda de caballo. Encima la mierda esta se muere basura. ¿Tú qué quieres, pedazo de pendejo? Que no me dejas avanzar. Pendejo, déjame pasar, no me amenazas con tu sucio sombrero, Argwick maldito. Toma, tiro por subnormal, toma, 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 muérete, maldito cerdo, bastardo. Cago en todo, adiós. Cabeza, adiós, caballo, adiós, todo, me cago en la mierda. Otra vez sin caballo. Una monedita para un ciego. Tu puta madre. Muy buenas a todos, bienvenidos al mejor juego de la generación, al mejor juego de la historia de los videojuegos, al mejor juego de todos los tiempos. No, la verdad es que me estoy flipando un poquito, pero bienvenidos a un nuevo vídeo, a un vídeo en el que no habrá nada de spoilers. Estaremos aquí haciendo de las nuestras. Vamos, que vamos a ser unos forajidos bestialmente. Bueno, si no lo somos ya. Bueno, sí, sí lo somos ya, bastante. Madre mía, madre mía. Bueno, pues bienvenidos. Quiero dar un saludo a Super Brian, a Canary Play, a Caladrius, a Sebastián, a más gente, a Camilo, a Hanza, toda esta gente que últimamente sí que han venido. Ostras, ostras, han venido a estos directos y necesito, han venido a los directos últimamente a apoyarme. Y pues aquí os mando un saludo y ahora os iré comentando una cosilla que me quería comentar Brian. Pero antes, que me he quedado sin caballo porque ha muerto de una cosa brutal, ha sido brutal. Y quiero... Tú, fuera. Hasta luego, chavales. ¿Sí? Uy, 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 esto se está poniendo ya muy serio, ¿eh? Ostras, 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 que vienen. Que vienen. Hola, chavales. Toma, 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 toma. Dios, 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 Dios. Ostras, que vienen.
Que vienen los cazarrecompensas, señores. Que vienen a por mí. Ay, 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 ay. Bueno, vais a ver lo que es esto. Vaya. ¡Pum, pum! ¡Fuba! ¡Toma! 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 Hola. Vamos a tomar un poquito de... ¡Ostras! ¡Ay, ay, ay! ¡Que vienen, que vienen! ¡Que vienen los cazas! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Venga, venga! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No, no, no, no! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Qué disparo! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe me he llevado, chaval! Bueno, quiero comentar una cosa Super Brian. Es que parece un poquito... Que quiere que comentes una cosa sobre el sub por sub, pero creo que esto no lo va a escuchar nadie, porque nadie va a llegar aquí. Pero bueno, yo lo comento, porque él lo ha dicho. Y es que resulta que el sub por sub pues está prohibido, ¿no? Que no se debe hacer sub por sub, que es algo que no se debería hacer. Voy a dejar la captura de pantalla de las políticas de YouTube, que todo el mundo lo sabe. Está en las políticas de YouTube que no se puede hacer sub por sub y que si se hace y se detecta, pues puede llegar a suspenderse la cuenta. Eso yo creo que es obvio y espero que el que esté viendo el vídeo, pues sepa que el sub por sub no sirve para nada y esas cosas. Y ya está. Y mientras tanto, estamos aquí buscando nuestro caballo, porque como podéis comprobar, nuestro caballo ha muerto. Y claro, compañeros, cuando muere un caballo... Había muerto el caballo, pero está vivo. Ahí va. Ah, claro, que porque en el tiroteo, pues... ¡Ostras! ¡Ostras! No. Acabo de matar a mi caballo. ¿En serio acabo de matar a mi caballo? ¿Qué me estás contando? ¡Que he matado a mi caballo, tío! Pero caballo, caballo, pero ¿cómo puedes morir, tío? Pero ¿qué me estás contando, compañero? Pero, pues nada, pues nada, pues se ha muerto el caballo, ¿qué quieres que haga? No puedo hacer nada, ahí se queda la montura, tío. A ver, quiero ver una cosa. No. No, pues nada, pues nada, es que me he quedado sin caballo, chavales. Así que vámonos a ver por qué, qué tenemos que encontrarnos. Uy, uy, ¿qué es esto? Vamos a ver qué lugar es este. Ay, 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 ¿qué es esto? Pero, what the fuck? Vamos a ver. Registrar cajón. A ver. ¿Por qué no se puede coger? No entiendo. ¿Quieres cogerlo, maldito? No tengo más cosas. A ver. ¿Te me invite? No, no, si no me interesa hacer fotos ni de mierda de estas. Da igual, vámonos. ¿Qué lugar es este? Pero, ¿y este carayuda? Aquí, ¿qué ha habido? Aquí. ¡Yo! No ocurre nada extraño. 20 caranchoas más tarde. ¡Ahí va, ahí va! ¡Toma! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No te vayas, caballo! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Caballo, caballo! ¡Caballo! ¡No, no, no! ¡No huyas, caballo! ¡Caballo, por favor! ¡No huyas! ¡Caballo! ¡Caballo, tío! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Oh! ¡Es mío! ¡Mi caballo! Hemos encontrado mi caballo. Ya tenemos caballo. Lo siento. Puedes huir. Recuperamos el caballo muerto.
porque lo que había encontrado había sido una yegua. No lo vuelvas a matar, pendejo. Esto es lo que hemos encontrado en la cabaña esa, que por desgracia me había quedado un capítulo espectacular, pero no había puesto el micrófono activado, no había activado el micrófono, y entonces todo lo que había pasado en el capítulo en el que había grabado de todo esto, pues no se ha visto. Así que os voy a mostrar qué es lo que había encontrado. Había encontrado esta nota, que podéis ver, y la vamos a acercar, y la vamos a leer. Lo que quiere decir es que a la segunda hora, bajo la media luna, por el gran amor y la gracia del Khosjasim, nuestro salvador, viajero del tiempo y de las galaxias, nos desprendemos de nuestras fundas corporales para que su nave lleve nuestros espíritus al reino prometido para vivir en la paz y en la gloria hasta el 2000º año, en el que volveremos a por el nuevo elegido y lo adoraremos de nuevo en la cima del monte Shang. Y su amor siempre nos recogiremos. Esta nota la he encontrado en esta cabaña de aquí. La he encontrado grabando el vídeo este que estaba grabando antes, pero que no había activado el este. Entonces lo había encontrado aquí, aquí había encontrado la nota, y eso es lo que decía. Entonces vamos a esperar a las 2 de la madrugada y voy a mostraros qué es lo que pasa en esta cabaña. Bueno, gente, a ver, pues aquí pasa algo, algo pasa en esta cabaña, y os lo voy a dejar ahora mismo. Es decir, ahora mismo esto ya está grabado, ya está hecho el evento, y ya está. Es un misterio que os voy a dejar ahora mismo. No está comentado porque he tenido un error tan grave como no activarlo cuando lo estaba grabando. Y bueno, os lo dejo como loquendo, un poquito así por encima. Y ya está. Así que, ¡dentro de vídeo! ¿Qué diablos es esa luz? ¿Lo están viendo, gente? Observen bien, es un ovni impresionante lo que nos trae Rockstar Games, impresionante. Pero miren bien el ovni, señores, miren qué preciosidad. Yo me rindo a los pies de este juegazo. Por favor, valió la pena esperar 8 largos años para ver esto. Increíble. Madre mía, alucinante el juego del año, señores. Fortnite caca. Rockstar, qué bueno que viniste. Espero que os haya gustado todo y hayáis disfrutado de este pedazo de capítulo. Después de que habéis visto ya el vídeo, ya lo habéis visto, ¿Qué opináis? ¿Qué será ese misterio, ese ovni? ¿Qué es eso que ha aparecido, por el amor de Dios? Es un misterio. ¿Qué hace un ovni en el oeste? Bueno, pues son cosas de Rockstar que siempre nos traen cosas así. Así que si os ha gustado el vídeo, dejen los comentarios el mejor juego de la generación o lo que os guste. Y si este vídeo llega a muchos likes, el próximo vídeo será atropellando a una persona. Espero que os haya gustado y un saludo a todos, caballeros, caranchoas. Hasta nunca. Digo, hasta luego.